chicos, el día de hoy les traigo las noticias más importantes de la semana. Comenzamos con un descubrimiento de un dinosaurio nuevo, así que ponte cómodo y disfruta del vídeo. Dinosaurio del tamaño de 1 alamí. 5 mandíbulas superiores fosilizadas en rocas de 125 millones de años del Cretácico, al sureste de Australia, permitieron identificar un nuevo dinosaurio herbívoro de tamaño pequeño, reporta hoy la revista Journal of Paleontology. Nombrado Cayonosaurus, por la forma de la mandíbula superior, que se asemeja al casco levantado de un galeón, este es un animal de cuerpo diminuto, dentro de la gran familia de ornitópodos. Según Matthew Herne, investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur, estos dinosaurios habrían sido corredores ágiles, sobre sus poderosas patas traseras. A juicio del especialista, la diversidad de estos animales fue inusualmente alta, en el antiguo valle de ruptura que una vez se extendió entre los continentes en expansión de Australia y la Antártida. Los pequeños ornitópodos parecen haber prosperado en la vasta llanura de inundación boscosa en ese antiguo valle. Explica Herne, que en la época del Galleonosaurus, se desprendieron sedimentos de un macizo de 4.000 kilómetros de largo, de volcanes en erupción que alguna vez existieron a lo largo del margen este del continente australiano. Algunos de estos sedimentos fueron transportados hacia el oeste por grandes ríos hacia el valle, donde formaron profundas cuencas sedimentarias. Sin embargo, a medida que estos sedimentos arrasaban los ríos del valle, los huesos de los dinosaurios como el Galleonosaurus y otros vertebrados se mezclaron junto con los troncos de los árboles caídos, añade. El nuevo estudio revela que los ornitópodos de esta parte de Australia están estrechamente relacionados con los de la Patagonia en Argentina. Estamos construyendo constantemente una imagen del intercambio de dinosaurios terrestres, entre los cambiantes continentes gondwaneses de Australia, América del Sur, y la Antártida durante el período Cretácico, afirma Herne. Tiranosaurio Rex bebé. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York recreó la apariencia de un tiranosaurio Rex bebé para una exhibición interactiva en torno a este temible dinosaurio. Entre las numerosas especies de dinosaurios que conocemos gracias a los descubrimientos de fósiles, documentales y las películas que los recrean, ¿acaso no exista ninguno que despierte tanta fascinación y miedo como el tiranosaurio Rex? Este temible depredador, de adulto pesaba entre 6 y 8 toneladas, medía hasta 5 metros de alto, y 13 de largo, y podía correr hasta 65 kilómetros por hora. Con la mandíbula más poderosa que se ha conocido en cualquier especie animal, dientes afilados de 20 centímetros y una piel impenetrable, el rey lagarto tirano, era una auténtica máquina de matar. Aún así, sabemos poco de este fascinante animal que apareció en la Tierra hace 150 millones de años, pues a pesar de ser tan conocido son pocos los registros fósiles que se han encontrado. A poco más de un siglo de su descubrimiento, el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York organizó una exhibición interactiva en torno a este temible dinosaurio, donde recreó la apariencia del T-Rex desde que era un bebé hasta volverse adulto a los 20 años. Las imágenes intentan ser lo más fiel posible y han sorprendido a todos, pues contrario a lo que se pudiera imaginar, antes de convertirse en un implacable asesino el tiranosaurio, no era más grande que un pavo de bebé, y estaba cubierto de plumas. En la exhibición se explica que el T-Rex bebé era muy vulnerable, con más de un 60% de probabilidades de morir en su primer año de vida, debido a enfermedades, depredadores o accidentes. Sin embargo, a los 4 años era ya un imponente depredador capaz de matar casi a cualquier cosa, a excepción de un tiranosaurio más grande. Para recrear la apariencia de este dinosaurio, los investigadores se basaron en los registros fósiles y las aves actuales, con las que los dinosaurios están estrechamente emparentados. Este último punto es importante, pues nos hemos acostumbrado a ver a los dinosaurios solamente como reptiles gigantes, mientras que las investigaciones demuestran que eran más bien parecidos a las aves, con plumas y estructuras óseas similares. Muy bien chicos, me gustaría saber qué opinan de estas dos noticias, la verdad estas fueron las más llamativas, pero para la próxima semana les traeré por lo menos 4 noticias. El día de hoy no habrá saludos, estarán en el próximo vídeo que se subirá el viernes. Recuerda que si te gustó el vídeo, puedes dejar tu dino like, no te olvides de activar la campanita, para que seas el primero en ver mis vídeos.